Buenas buscadores de los retros, bienvenidos a una nueva entrega de Unboxing con vuestro amigo Espetero. Pero antes quiero contestar unas preguntillas que se quedaron por ahí perdidas en ese vídeo especial que, bueno, pues que tanto ha gustado, porque bueno, ha tenido tironcillo, a la gente le ha gustado ese vídeo de preguntas y respuestas. Pues nada, dentro de un tiempecito puede que hagamos otra ronda de preguntas. Bueno, ¿quién se quedó sin contestar? No es que se quedara sin contestar, sino que hicieron varias preguntas y alguna se quedó por ahí escondida. Entonces, vamos con la primera. Con la primera que se quedó por ahí. Fernando M, pues me preguntó a qué me dedicaba profesionalmente y posteriormente también preguntó qué edad tiene. Bueno, pues a día de grabación de este vídeo tengo 43. ¿Por qué lo dice? ¿Me parece que tengo menos? Sí, me lo dicen mucho. Bien, Kirby Crow preguntó cuál había sido mi mayor logro videojueguil y también preguntó que qué es lo que me ha hecho más emoción recuperar. Bueno, me he emocionado mucho al comprar algunas cosas que había visto en la época en revistas o que se lo había visto a compañeros, pero no, yo no lo había tenido nunca. Pero una cosa que sí había tenido y que me ha encantado recuperar ha sido la Torre de la Libertad de los Vengadores, este pedazo de juguete que disfruté muchísimo en la época, esta Torre de la Libertad, aquí con el amigo Spiderman y con el Capitán América. Bueno, pues dos personajes que no tuve. De hecho, el Spiderman es, ya digo, mi personaje favorito, pero no había forma de encontrarlo en ninguna de las tiendas. Bueno, en las tiendas en aquella época era Carrefour y el Corte Inglés, son las únicas que habían, bueno, y juguetes Carrión. Pero que tuvieran muñecos y cosas de Secret War, solamente Carrefour lo traía. Y bueno, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando lo vi. Comprarlo por 10 euritos, completamente nuevo. Están las pegatinas sin poner en el juguete, lo que es en las plataformas. No tienen las pegatinas puestas, están todavía en su hoja. Y chulísimo, chulísimo. De hecho, además este juego o esta serie de juguetes está basada en la serie de Secret War, en la primera Secret War, la original, la auténtica, la buena, la verdadera, esta, que dio lugar luego a una saga de Secret War 2, en las que, bueno, pues el supuestamente fallecido todopoderoso viaja a la Tierra y se va pegando a diferentes superhéroes para entender qué es lo que les motivaba a ellos, ¿no?, a hacer el bien y tal. Está muy chula, os la recomiendo. Una saga muy muy buena que para mí ha envejecido bastante bien. Se puede releer perfectamente, de hecho la han reeditado. Este fue uno de los regalos de cumpleaños. Y bueno, no sé si estáis escuchando, que acabo de empezar yo. Y está muy muy chula. La Secret War 2 la verdad es que no molaba tanto. Luego posteriormente, hace un par de años, ha sacado Marvel una nueva Secret War, que bueno, pues no la he seguido tanto y no sé muy bien de qué va, pero bueno, echaré un vistacillo por ahí a los foros. Bueno, y la última pregunta que se ha quedado por ahí, el compañero, el amigo Jesús BL pregunta, después hizo un par de preguntillas y luego preguntó: puestos a hacer preguntas gastronómicas, ¿qué le echáis al campero? Pues bien, te cuento, para quien no lo sepa, el campero es un bocadillo malagueño que se compone, además, para que sea campero tiene que ser en mollete, pan redondo, si no, no es un campero. Y tiene una base de jamón cocido, queso, lechuga, tomate y cebolla, ¿vale? Y tiene que, bueno, salsa alioli, por supuesto, o mayonesa en todo caso. Esa es la base, pero aquí en Málaga podéis encontrar hamburguesería, porque realmente esto es un tipo de bocadillo que se hace en hamburguesería, con una carta de camperos increíble. De hecho, hay campero de pollo, campero de campero burguesa, campero
Pero no burguesa porque sea burguese. La otra noche me voy de cena con mi marido y le digo, nene, ¿te parece que llevo mucho escote? Y me dice, vamos a ver, Pepa, ¿tú tienes pelo en el pecho? Pues llevas mucho escote. No, no, el campero, porque tiene un campero y hamburguesa. Campero que va. Hay de todo, hay de todo. Y yo sí os recomiendo que probéis. Bueno, cualquiera que probéis está buenísimo. Pero el campero de sardina, eso ni se os ocurra. Eso no fue un, eso como la pizza con piña. Madre mía, eso fue un experimento que me dijo que no. Hubo una hamburguesería que se hizo muy famosa aquí en Málaga porque empezó a hacer los camperos con salsa rosa. Y la verdad es que están bastante buenos. Pero el original, el clásico, sigue siendo el rey de los bocadillos. Y nada, hasta aquí las preguntitas. Espero que ahora sí estamos tranquilos, no le debemos nada a nadie. Ya están todas las preguntas respondidas. Vamos con el unboxing correspondiente al mes de agosto de 2020. Bien amigos, pues llegamos aquí al día 2 de agosto. Y bueno, pues comenzamos bastante, bastante bien. Esta cajita en la que, bueno, pues vemos que pone aquí juegos de Spectrum, un lotecito de juego que, bueno, pues que apareció casualmente y que, oh, fijaos qué maravilla, qué cosa más bonita. En muy buen estado. Bueno, pues tenemos por aquí, lo voy a ir sacando despacito para ir manteniendo un poquito la intriga, ¿no? El intrigo de este Badlands para Spectrum. Qué chulo, es un juego de. Bueno, pues que ibas con el coche, creo que era de carreras, que podías disparar y tal. Que tuvo conversión para varios. Para otras plataformas. Fijaos aquí con sus casetes, con sus instrucciones. Ya os digo, está en muy, muy buen estado este lotecito. Ahora me están viniendo recuerdos. Y estaba bastante, bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos este Outroom. Que bueno, que ya llevamos al canal, hicimos la comparativa y creo que este fue el detonante. Porque fue la última versión cuando adquirí este, me digo, bueno, me parece que este está para, lo tengo para Commodore. Y ya me puse a buscar, también lo tenía para Spectrum y para Astra. Es la misma versión que la de Commodore. Trae un casete con el juego y otro casete con la banda sonora. Y trae, bueno, pues el plano con las distintas rutas. Y según la ruta, pues tenías que cargar una cara u otra de la cinta, avanzar la cinta, retroceder. Eso es lo que le restaba un poquito de. Frenaba un poquito el juego, porque es verdad que te hacía un poquito lento el tener que hacer tantas cargas. Pero claro, era lo que había en la época, es que no teníamos otra cosa. Tenemos por aquí un casete, el Jailbreak. Este juego que viene, bueno, pues solamente el casete. Tenemos el Awaski, este juego que parece que es de carrera, un juego de Software Magazine. Pues muy, muy simplita, de los primeros juegos primigenios del software español. Software, perdón, español no. Cuidado, cuidado. Oh, el Hércules, fijaos qué portada más chula, qué pedazo de portada. Es que ya no se hacen portadas como la de antes. Slayer of the Damned, el castigazotador de los malditos. Graficazos. En nuestro espectro nos daría estos graficazos. Lo dudamos, permítame que lo dudas. Pero, bueno, pues juego de Herbe, traído por Herbe y desarrollado por Gremlin. Tenemos por aquí un clasicazo de Dynamic, el Fernando Martín. Ese Fernando Basket Master, aquí está. Bueno, que la verdad es que fue bastante, bastante innovador, con unos gráficos bastante grandes y bastante muy bien animados. Es un gran juego, un gran juego. Y tenemos por aquí, bueno, pues este Cazafantasmas 2, esta conversión de la película para juegos de microordenadores. Recuerdo haberlo visto en la Micromanía. Me quedé con muchas ganas de jugar este juego. Bueno, pues que en una de las fases tenías que bajar por la alcantarilla hasta llegar para coger una muestra de lo del moco rosa, ¿no? Y bueno, pues muy curioso lo mismo. Aquí está estas capturas de pantalla que obviamente no se corresponden con la versión de Spectrum. Y bueno, pues otro jueguito que también está en bastante buen estado. La caja está bastante firme. Bueno, tiene su insert y todo aquí. Este puntazo, pasada las instrucciones. Sí, aquí está. Instrucciones, bueno, tiene una pegatinilla
Dice, juega con ellos. Cazafantasmas 2, el videojuego. Trae, sí, trae las instrucciones. Aquí. Las instrucciones. En los 5 últimos años, el mal se ha estado ahí agazapando y esperando su momento para hacer su aparición y conquistar la ciudad. Bueno, pues. Bueno, una peli. Más allá de la peli, que si es mejor o peor continuación de esa gran película que es Los Cazafantasmas, pues esta conversión de para Spectrum. Y ya pues no tenemos nada más. Tenemos aquí una toallita de alcohol isopropílico que bueno, podemos aprovechar para limpiar, hacer una limpieza por encima a las cajitas. Pero están bastante bien, no están muy sucias, digamos. ¿Y qué más cositas? Bueno, pues ya pasamos a la semana siguiente. Al día 8, sábado, en el que conseguimos, pues ni más ni menos que un jueguecito de NES en caja. Y eso sí que es súper mega raro de ver, súper difícil de ir encontrando hoy en día, de que salgan cositas como esta. Fijaros, ¿no? Esta, la empresa Tecnomega SL, consola de videojuegos, eran el importador o el que vendía este juego aquí en Málaga. Pues tenemos aquí este Joan Mac con su cajita. Está muy bien. La conversión de la recreativa. No trae manolillo. Y bueno, pues esta gran recreativa, muy muy divertida, de Élite. Y la conversión. Y ya digo, un gran juego. Muy muy divertido. La verdad es que este juego fue un sacacuarto. Esta máquina siempre, siempre, siempre estaba ocupada. Y la conversión, pues, es bastante buenecilla, ¿no? Dentro de las limitaciones de la NES. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues lo siguiente fue el domingo. Al día siguiente, el dominguito, bueno, pues conseguimos ni más ni menos que 3 cositas. Y os voy a enseñar 2 de ellas, porque una no cabe. De hecho, tenemos por aquí este Super Mario All Star, este clasicazo que reunía, bueno, pues los juegos de Super Mario, tanto el 1, el 2, como el 3, como este Lost Levels. Y este joystick que me regaló el amigo Juan, este Captain Grant, el joystick sensitivo, súper sensible para Atari, la Tele Games, Commodore VIC 20 y otros, bueno, pues otros aparatos compatibles. Y bueno, pues es un joystick bastante cómodo, bastante suave. Tiene 2 botones, pero los 2 botones pues son el mismo. O sea, da igual cuál de los dos pulses, que hace exactamente lo mismo. Y bueno, este era uno de los que íbamos a sacar, porque os voy a hacer un adelanto. Íbamos a hacer una exposición de joysticks en el Retropixel, pero bueno, pues desgraciadamente, como lo tenemos pospuesto hasta que mejore un poquito la cosa, lo veréis este y otra serie de joysticks muy muy interesantes van a aportar entre todos los retro amigos. Pero hay un par de ellos del compañero C-Culture que son muy muy van a llamar muchísimo la atención. Y bueno, pues lo otro que compré también no cabe aquí, no cabe aquí. Os lo voy a enseñar ahora. Voy a ir por él porque es que no cabe, no cabe. Y esta puedo decir que es una de las cositas que más me ha gustado, que más ilusión me hacía. Hacía tiempo que tenía ganas de pillar una. Es, como veis, pues es una mesita de casino póker para jugar al póker, un octógono, o 1, 2, 3, 3, 6, sí, o un hexágono, no sé, no recuerdo ahora mismo. Bueno, pues que viene con su fundita de transporte, viene con sus 2 asas, esta fundita, su cremallera. Y está muy muy bien. La verdad es que la mesita está prácticamente nueva. Estas cosas son unas cosas que apenas se estropean, porque esto se cuida, ¿no? Y bueno, pues viene así un poquito como los tableros de los juegos del Imperio Cobra, ¿no? Pues viene partido en 4 piezas, en 4 trozos. Está un poquito usado, como lo veis, tiene restos de haber jugado y haber comido algunos cacahuetes y ese tipo de cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, es un hexágono, pero se puede jugar hasta 8 personas. Ahora la voy a abrir y la vais a ver. Como veis, es bastante grande, está muy chula. Bueno,
No solo vale para el póker, obviamente vale para cualquier juego de cartas que se quiera hacer. Y bueno, pues como podéis fijar, ya la hemos usado. La hemos usado un poquito bastante en el confinamiento, en lo que tiene. Y cuando la compré estaba nueva, o sea, ya os digo, estaba perfecto, impoluto, no tenía ni una sola manchita. Y está muy guay, trae, bueno, pues aquí para poner tu bebida, aquí los juegos para poner las fichas, tenemos fichas de póker y bueno, aunque hay gente que juega con dinero. Es bastante grande, puede medir desde un extremo a otro 1,20 m o algo así. Y ocupa un poquito de espacio, pero está muy chula y le da un toque de distinción a tus partidas, ¿no? Para meterte así en tema profesional, para meterte en las películas, como en estas películas. Bueno, ya habéis visto que es una mesita muy, muy apañada. Esto es para echarse unos vicios y estoy. Bueno, ya la he usado varias veces, ¿no? Pero tengo ganas de usarla con la alegre pandilla, a ver si los engaño y nos echamos unas partidillas al póker. Bueno, a ver, ¿qué se anima? Y bueno, una cosita que se me ha olvidado, que con el lote del día 2 venía este Imperio Cobra, sí señor, pero la caja grande. Porque esto pasaba mucho. Cefa sacaba dos ediciones de sus juegos en caja grande y luego la caja pequeña. Entonces la caja pequeña del Imperio Cobra realmente está cortada por aquí. Está recortada por aquí. Solo se ve a la Cobra. Y cortado por aquí arriba. Bueno, la diferencia con el juego era el mismo. O sea, la forma de jugar, tablero y tal, era igual. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cambiaba las fichas, ¿no? En el Imperio Cobra, que era pequeñito, pues las fichas eran. Las fichas de personaje eran. Es una ficha como la del Parchís. Mientras que la versión grande, de caja grande, pues traía una cobra dorada o plateada. Como en este caso es plateada, aunque ha perdido un poquito de brillo. Nada que no se pueda arreglar con un spray de los chinos. Y los personajes pues tenían esta forma, ¿no? Eran estos muñequitos que de hecho la reedición del Imperio Cobra que se hizo hace unos cuantos años, que cambiaba un poco la estética, de hecho lo conseguí también en un mercadillo, dejaré el enlace por aquí arriba, una tarjetita, pues lo reeditaron en tamaño grande y reeditaron los muñecos estos, ¿no? Como veis pues no está completo, tenemos el tablero. Tenemos algunos muñecos, faltan algunos personajes, pero no importa porque conservo el mío original y aparte conseguí otro, el cual también le faltan, está completo, pero le faltan algunas piezas, pues con uno y con otro completaré este. Diferencia también con el juego de pequeño al grande, el tablero aquí está dividido en dos, con lo cual sufre menos. Mientras que el tablero de este pequeño pues también estaba partido por aquí y se volvía a doblar. Lo cual, bueno, pues hay veces que según el trato que le dieras, pues hay gente que de moverlo y tal, se acaba rajando por aquí, por la mitad, ¿no? Era una de las ventajas que tenía el hecho del tamaño grande al tamaño pequeño. También al estar partido en cuatro, pues muchas veces se podía deformar. Este aguanta mejor. Y aquí tenemos, bueno, pues los juegos que ya había editado Cefa. Tenemos la batalla de Lepanto, el misterio, lo mismo veis. Caja grande, caja pequeña, caja grande, caja pequeña. Tenemos Distrito 21, el Imperio Cobra, con sus dos formatos. Sin ahí. El Marco Polo, que también lo hemos conseguido. Y bueno, pues aquí estaban esperando a que iban a seguir editando juegos, ¿no? Como estaba Marco Polo y hay uno que se llama El Expreso de Pekín o Asesinato en Pekín o algo así, que también lo hemos conseguido. Y bueno, pues unos puntos más que ahora mismo no recuerdo. Bien, pues esto ya digo, esto se había, mira, ahí la instrucción se había quedado un poco atrás.
Voy a retirar esto y seguimos con el unboxing porque tenemos nada más y... Voy a poner aquí un ladito. Seguimos nada más y nada menos que con una adquisición para Amstra. Este Four Great Games, estos cuatro grandes juegos para nuestra plataforma ladrillera, para el sujetapuertas, que es este Dive Inmersión. ¿Qué pone aquí? Que no lo veo. Dice Kutstar. Bueno, lo voy a leer por detrás. Tenemos el Equinox, tenemos Dive Ian Bottom Test Match y el Kutstar Pie Factory. Esta factoría de pasteles. Bueno, pues. Fijaos qué tío es. Hombre atractivo de los años 80. Este era el perfil de hombre ganador y triunfador con las mujeres. Por favor. Bueno, pues tenemos aquí los cuatro jueguitos en las cintitas. Fijaos cómo ahorraban, ¿eh? Ponían una pegatina por una cara y por la otra nada. Que probablemente pudiera estar hasta vacía para que grabara lo que tú quisieras. Bueno, pues una curiosidad que salió en el racho. Y bueno, pues ya vamos acercándonos. Esto salió el día 12, perdón, que no lo he comentado. Y nos vamos acercando al final de mes. Y tenemos por aquí una bolsita que es del día 22. Aquí está, día 22 de agosto. Y es un lotecito, sí señor, un lotecito, un gran lote. De hecho son dos lotes. Tenemos primero, conseguimos un lotecito de juegos de Mega Drive. Este FIFA 97. Fijaos qué buen estado, ¿eh? La emoción capturada. Este era cuando... De las pocas veces que he jugado juegos de fútbol en isométrico. Y bueno, pues está aquí completito con su manual, que viene a engrosar la lista de FIFA que tengo para... Son los únicos FIFA que me gustan, los de Mega Drive. Para la Mega Drive, pues eso, tengo el FIFA 96, FIFA 98 y apareció el 97 con su cartucho característico de Electronic Arts. Ya sabéis que Electronic Arts diseñaba sus propias cajas y sus propios cartuchos, porque bueno, pues le hizo ingeniería inversa a la Mega Drive y habló con Sega para que le diera licencia para desarrollar el juego sí o sí. O sea, o me das la licencia o yo lo voy a desarrollar de todas maneras, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas, que amenazó un poco. Este David Robinson Supercourt, juego de baloncesto, también en isométrico. Un juego que desconozco. Yo en su día me compré el USA Team. Y bueno, pues aquí está el manualillo. Está al revés, está al derecho. ¿Cómo está? Vale, le falta la portada. Página 3. La 2 es la que está aquí. Y la 1 es la portada. Uy, lástima. No, no. ¡Ah, mira, está aquí! Fijaos, está completo, está completo. No se ha perdido nada. Está todo en su sitio. Bueno, pues está. Este sí está un poquito más currado. Parece que el dueño pues le gustaba más el baloncesto que el fútbol, ¿no? Por lo que podemos ver. O a lo mejor le gustaba menos el baloncesto y por eso está peor tratado. Ahí está, es que no quiero que se estropee mucho el feeling. Y bueno, oh, un juego que no puede faltar, ¿no? Este recopilatorio, bueno, que venía con nuestra Mega Drive. Aunque luego ya sabéis que salieron varios packs de Mega Drive, ¿no? Con el Sonic, con el Street of Rage, con el Rey León, etc, etc. Sacaron varios packs. Pero este es el clásico, el que todo el mundo tenía. Ya digo, el World Capital 90, este juego es jugado hasta la saciedad. El Super Hanon también. De hecho, un día lo voy a retomar con... tengo apuntado los códigos porque hice un campeonato. Y a ver hasta dónde llegué, ¿no? ¿Dónde me quedé? Tenemos el manualito del Columns y el cartuchito. Bueno, pues otro Pac-Man. Y esto fue de Mega Drive, pero también conseguimos más otro lotecito de juegos que tenemos por aquí, ni más ni menos que quitamos ya la bolsa. Este lotecito de juegos para Spectrum, por favor, está Spectrum, está por todos lados. No puedo. Bueno, tenemos este Athena con este pedazo de portada. Una portada muy, muy, muy espectacular. Está bastante bien dibujada, ¿no? Aquí tenemos una chica culturista que está haciendo pues poses en un concurso. Y de repente estos espontáneos han venido a molestarla, ¿no? Tenemos por aquí estos gráficos. Estos, yo creo que sí, estos gráficos sí son de... Yo diría que sí son de Spectrum.
Y dice, el gran éxito de las máquinas recreativas, o sea que Atenas es una conversión. Oh, ese es el Slapply. Bueno, Atenas era una conversión de una recreativa. Y dentro tenemos el Slap Fight de Imagine. Bueno, no pasa nada. El Backgammon, un juego que venía en el pack. Ya sabéis que salieron tres tipos de pack con el Spectrum Gomas. Salió el pack de 4 juegos, el pack de 6 juegos y el pack de 8 juegos. Que ese también lo hemos conseguido, el de 8. Y os dejaré una tarjetita para que veáis los juegos que llevaba. El Checkered Flag, que venía con este, con el Backgammon. El Game Over, oh, fantástico, fantástico. El Game Over de Dynamic, la versión española, porque no está censurada. Y con esta espectacular portada. Bueno, pues, fantástico. Además, mira, es la versión que con las letritas en rosa. Luego salió otra edición con las letras en negra, ya no venían en color. Tenemos por aquí este Super Test, también de Ocean. Y por último, bueno, pues las instrucciones, guías de funcionamiento y programas complementarios para tu ZX Spectrum. Bueno, por lo menos no es el típico Horizontes. Pues fantástico, ¿no? Fantástico lotecillo que apareció el día 22. Pero he de decir que tenemos un problema. Y digo tenemos, bueno, tenemos, tengo un problema. Tengo un problema porque en un sitio tengo en el listado, tengo apuntado que esto es lo que salió el día 22. Mientras que en otro, al hacer la búsqueda, pues me ha aparecido esta caja que también pone juegos de Spectrum, también del día 22. Y está hasta, vamos, en su día hasta le puse un fiso, pues lo he intentado abrir. Así que bueno, pues vamos a abrirla y a ver qué es lo, vale, si le quito el protector más fácil. Y a ver qué es lo que me encuentro dentro, ¿no? Madre mía, madre mía. Y estas son las cositas que me gustan. Un poco, ¿no? El tener ahí las cosas guardadas. Aunque, bueno, me gusta y no me gusta. Porque tener cosas guardadas y no saber lo que tienes es un rollo. A veces que tienes una vaga idea, te acuerdas de alguna cosa, te acuerdas de otra, pero no te acuerdas de todo, ¿vale? Eso te da sorpresa. Pero el tener una caja guardada y no saber que tenías una caja guardada, pues es un poco. Pero bueno, para eso estamos haciendo esto, ¿no? Para ponernos un poquito al día. Bueno. Lotecitos de juegos de Spectrum. Y aquí, mira, antes lo nombro y antes aparece el Horizontes. Bueno, lo voy a poner por aquí para ir haciendo un poquito de interés, ¿no? De intriga. Bueno, pues Horizontes es distribuido por Investronica. Ya sabéis, este software que se ponía y se veía, pues, esos horizontes y distintas gráficas y modos gráficos del Spectrum. Tenemos aquí un clásico de las recreativas, ¿no? El auténtico juego de las máquinas, este Gauntlet, este juego de mazmorra, en el que podíamos manejar a cuatro personajes, hasta cuatro personajes, o elegir entre cuatro personajes en la recreativa, se podía jugar a los cuatro. Y nunca, es un juego que nunca me gustó, yo lo tuve en el lingote, este venía en el lingote, y no me gustaba, no me gustó, no me gustó. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Estoy cosita, viendo cositas chulas. Tenemos este pistolero, el juego del mes. Pues supongo que será un juego, puede que viniera con una revista, aunque la cinta, pues es una cinta normal. Habrá que comprobar si es una cinta de música. Lo mismo escuchamos aquí un cantejondo. Tenemos por aquí otro clásico de Dynamic, este Freddy Hardest. Fantástico, fantástico juego, también unos buenos gráficos. FX de doble carga, atención, doble carga, Freddy Hardest 1 y 2. Es el Playboy más sinvergüenza de toda la galaxia. Juegazo, jugaba mucho en casa de mi vecino. Bueno, tenemos por aquí el Aquaplane de Quicksilver. Fijaos, ¿no? Ya estás aquí haciendo tranquilamente tu aguasquí y rodeado de tiburones. Este muchacho no se ha visto la película de tiburón, ¿no? La de Jaws 3D. No, no la ha visto, obviamente. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, pues tenemos otro clásico, el Flight Simulation. Este juego, pues también venía en este pack que he comentado. Que he comentado antes. Los Flight.
Y bueno, esto ya no es clásico de recreativa, esto es clásico, que sí, pero que es un clásico de película. Rambo 3, cuando Stallone estaba todo petadísimo, estaba más apretado que los tornillos de un submarino. Escuchaba cómo llueve, ¿no? Y bueno, pues hicieron la conversión de la recreativa, el Rambo 3 de recreativa es un gran juego, juego en un shooter de corte horizontal, que vamos avanzando hacia adelante en la pantalla. Y podemos llevar tanto a Rambo como al coronel Truman. Bueno, ¿qué más cositas? Es el Crackout, otro clasicazo, el juego que copiaron para hacer el Arkanoid, que también es, bueno, pues se convirtió en un pedazo de juego por sí mismo. Perdón, Crackout no, el Blockout. Blockout fue el original. O sea que esto puede que sea un clon del clon. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Este Training. Software Magazine Training, o sea, un juego de los que venían con las revistillas. Bueno, por aquí. 1943, pedazo de juego. Un juego que, fíjate, ponía en la foto de la recreativa, ¿eh? Qué traidores. Bueno, pues tenemos este 1943 que fue una mejora sobre el 1942. Porque introdujo la barra de vida, entonces no era un toque muerte, sino que, bueno, podías, tu nave, tu avión, podía absorber varios golpes antes de morir. Manic Miner, otro clasicazo inglés que no he jugado, no pude jugar nunca, no lo llegué a jugar, pero bueno, todo el mundo habla bien y es uno de los juegos que siempre debería de estar en cualquier colección. O de los 100 juegos que habría que jugar de Spectrum, pues allá lo tenemos. Shadow Warriors, conversión de la recreativa. Lo mismo. Esta recreativa también era una de las que me flipaba. Eso de que un ninja que podía dar una voltereta, cogías al enemigo del cuello y lo lanzabas, ¿no? Esto, pues a mí me flipó esa recreativa en la época. Y seguimos. Quedan todavía unos poquitos de juego. Tenemos este Backgammon, que creo que estaba aquí. Sí, creo que sí. Está repetido. Tenemos el Boogie Boy, conversión de la recreativa. Y esto es una peste de juego. Este sí lo he jugado. Un día que quedamos en Casa de Culture, hicimos una competición de videojuegos mierder o algo así. Y nos puso este juego. Y madre mía, madre mía, madre mía. Para habernos matado. Evitarlo si podéis. O bueno, ponerlo y echaros una risa. Tenemos por aquí el Cosmic Sheriff, otro clásico de Dynamic. Ahí el tío pistolero a dos manos. Fijaos, ¿no? Qué cosa más chula de juego. Y está lloviendo bien, ¿eh? Está lloviendo bastante bien. Conversión para Spectrum, no le falta la pestañilla aquí. Bueno. Pero por lo demás está bastante bien. A ver, me voy quedando sin sitio. A ver, a ver, a ver. Y quedan tres. Bueno, quedan tres. A ver, uno, dos y tres. Bueno, pues empezamos con este. Donkey Kong. Clásico de recreativas. Clásico que fue portado pues prácticamente a todas las plataformas existentes. Habidas y por haber. Tenemos el Tetris. Tetris, pues lo mismo. Otro juego que fue llevado a casi todas las plataformas, Game Boy, se llevó a Mega Drive, ya sabéis, ese juego de Mega Drive que luego tuvo que retirar, que existen muy pocas copias y que están súper, hiper especuladas. Versiones, pues eso, para todas las máquinas. Y por último, pero no menos importante, el Desperado de Toposoft con portada de azul. Piri, pedazo de portada, sí señor, que yo sé que esta portada le encanta al amigo Insight. Y bueno, pues clasicazo de Dynamic, que creo que está inspirado también en un juego de recreativa, en el que llevamos un pistolero, avanzando por un pueblo, disparando hacia arriba y en diagonales izquierda y derecha. No, perdón, diagonal izquierda, diagonal derecha. Creo, ¿eh? Desde el desconocimiento. Pues nada, todo esto dio el día 22 y yo creo un lotecito bastante, bastante apañado. Y bueno, pues seguimos teniendo otro problemilla, el problemilla de que no, que me voy quedando sin sitio para poner los juegos de Spectrum. Por favor, menos mal que ya van quedando pocas cajas y pocas cosas y no van a salir muchas más. Pero bueno, no me quejo, no me quejo, ¿eh?
Venga, hago una retirada y ya sí, vamos con el último día, el día siguiente, el día 23, a ver qué es lo que nos depara el futuro. Pues ya estamos en el futuro, hemos avanzado un día, bueno, estamos en el pasado porque estamos en 23 de agosto de 2020 y la cosita pues nos trajo un lotecito de juegos este 23 del 2020, 23 de agosto y fue una maravilla, fue un lotecito de juegos de Play 1 y bueno, pues voy a ir enseñándolo despacito. Por aquí tenemos este Space Jam, este juego basado en la película homónima. ¡Qué bien hablas, coño! La película de Michael Jordan que hizo con los muñequitos de la Warner. Y bueno, pues la verdad es que bueno, en su día la película fue un puntazo, incluso un éxito. Porque claro, integración de un personaje famoso, querido por todos, ¿no? Con los personajes de los Looney Tunes. La verdad es que estaba muy muy chulo. Vamos a poner por aquí arriba. Tenemos este FIFA 2000 con la portada de la selección española. Este viene sin manualillo, juego deportivo. Más cositas. Este manager de la liga. Bueno, estamos viendo por aquí un patrón. Yo ya estoy viendo por aquí un patrón. A alguien que le gusta el fútbol o le gustan, mejor dicho, los deportes, porque tienen juegos deportivos, juegos de fútbol. Fijaos que viene hecha con la guía de inicio rápido. Y pues esos juegos deportivos, fútbol, básquet. Madre mía, sigue lloviendo. Primera división Stars. Bueno. Allí tenemos a Guardiola, aquí tenemos a Raúl, tenemos a Martín Vázquez, si no me acuerdo. Y este no sé quién es. Y este Rivaldo, pedazo de jugador, madre mía, Rivaldo era un máquina. Pues nada, jueguito de fútbol. Seguí como con los juegos deportivos. A ver, que mete aquí la mano. Y sí, aquí tenemos otro FIFA Fútbol 2002 con Iker Casillas, con el Santo en la portada. Bueno. Reinventando el deporte rey. Bueno, aquí ya una evolución, ¿no? En los juegos, mira, como cada vez se van viendo un poquito mejor. Y a ver, voy a meter la mano y apostáis, ¿será o no será deportivo? ¿Qué decís? ¿Será? A ver, pues sí, señor, esto es Fútbol 2. Fijaos estos gráficos, este un poquito más tosco quizá los gráficos. A ver, por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que no se abre un juego? Sí, ahora, eche. Con su manualito por aquí. Mando analógico, lo podemos mover perfectamente. Pues nada, venga, seguimos con las apuestas. Decimos que sí, decimos que no, que será. ¡Hombre! The Simpsons Wrestling. Este no es estrictamente un juego. Bueno, sí, es un deporte, obviamente. Bueno, deporte. Es una. Más que un deporte, una función, ¿no? Pero es verdad que yo diría que los luchadores de lucha libre, bueno, pues son deportistas porque se cuidan, tienen que hacer entrenamiento y tal, ¿no? Un juego muy, muy divertido, bueno, en el que, pues eso, hacemos lucha libre con los personajes de los Simpsons. Y ya digo, muy, muy chulo, muy chulo. Hombre, un clasicazo, Gran Turismo. Pedazo de juego. Este fue un juego que alquilamos cuando hicimos una quedada un fin de semana que no teníamos ganas de salir. Y nos reunimos los colegas, alquilamos, uno tenía la Play 1 y pusimos dinero, bote para comprar bebida y comprar comida, bebida y juegos. Y alquilar juegos. ¿Qué podía fallar? Pues todo. O sea, los vecinos obviamente a las 2 de la mañana o las 2 y pico nos dieron el toque y nos tuvimos que ir. Bueno, lo que hicimos fue irnos a la casa de otro. A continuar. Pues bueno, tenemos por aquí este Gran Turismo. Fantástico, fantástico juego de carreras. Este simulador bastante, bastante bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Seguimos con la colección. A ver, Racer. Bueno, otro juego de carrera, pero basado en los Lego. Y mira, este no lo conozco. La verdad es que el estado de los juegos en general, de las cajas,
Bueno, quitando este, que se me ocurre de hablar en este momento. Tenemos aquí propaganda de Lego, de Legoland. El estado es estupendo, ¿no? O sea, fijaos cómo están las cosas, están completitos con todas sus cosas. Apenas están arañados, no tienen roce. Están súper, súper bien cuidados. Lo que más me ha llamado la atención, o lo primero que llama la atención a mí. Ahí está. Por aquí. Ahí estamos. Y bueno, pues estamos haciendo. Tenemos un lotecito bastante apañado, ¿no? A ver, lo que pasa es que ya os digo que hay un patrón seguir. Mira, oh, mira, Roland Garros, mira. Pues este deporte faltaba por salir, ¿no? Faltaba por salir el tenis. Bueno, este Roland Garros French, el Open francés de 2001. Y bueno, la verdad es que si es la mitad de divertido que el Virtua Tennis de la Dreamcast, yo me doy por satisfecho. Porque hasta relativamente no hace mucho, los juegos de tenis en consola dejaban mucho que desear, eran, o en microordenador, eran bastante complicados de manejar. Y dejaban mucho que desear. Bien, siguiente juego. ¿Será, no será, qué será? ¡Hombre! ¡El Emperador y su locura! Un jueguito de Disney. Bueno, hemos salido de la zona de confort. Ya no es un juego de deportes. Plataformas, ¿no? Plataformas 3D. Efectivamente, un plataformas 3D. Bueno, pues ya sabéis que la Play 1 y Mario, abrieron Mario 64, abrieron un poquito el camino a esas plataformas de mundos grandes en 3D para explorar y tal. Muy curioso, fue un cambio con respecto al Disney Hércules, por ejemplo. Disney Hércules era un 2,5 3D, porque era un plataforma de vista lateral, pero tenía profundidad. Y de hecho podíamos, para pasar algunas veces por algunas zonas, tenías que entrar dentro de la pantalla, pasar por el fondo y volver otra vez hacia adelante. Curioso, curioso. Bueno, ¿qué queda por aquí? A ver, uno, dos y algunos... Vale, un par de jueguecillos. Y tenemos por aquí el Harry Potter y la Piedra Filosofal. Bueno, 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 bueno. Totalmente en castellano. Y curioso, no he jugado ningún juego de la saga de Harry Potter. Desconozco cómo son el tipo de juegos que son. Bueno, pues me imagino que será eso, plataforma o de exploración. Sé Harry Potter y libera tus poderes mágicos al embarcarte en una aventura a través de un mundo misterioso y encantado. La verdad es que la atracción, las atracciones de Harry Potter y el mundo de Harry Potter en Universal es alucinante, es fantástico. Así que, bueno, pues el universo de Harry Potter está muy chulo. Yo he visto todas las películas. ¿Y qué queda por aquí? Pues queda el último juego. Es el Mickey's Wild Adventure, edición Platinum. Y fijaos, este yo creo que es el que mejor está. Bueno, aquí tiene un golpe, pero está bastante, bastante bien también. Un juego, pues mira, mira, fijaos los gráficos tipo Disney. Y bueno, pues un poquito al estilo del Castlevania, en el sentido de que son sprites y no son... pues elementos en 3D o polígonos, ¿no? Fijaos que muy muy chulo. Este sí lo voy a jugar. Bien, 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 bien. Este sí lo voy a jugar. Me lo pongo por aquí porque para jugarlo. Y que, bueno, por aquí queda algo. Vale, pero ya no son juegos en cajita. ¿Qué es lo que queda? Ah, mira, juegos sueltos. Bueno, un clásico de la recreativa. Está en crisis. Tenemos este Manager de Liga 2002. Tenemos desde la 99, 2000 y el 2002. Y el FIFA 99. ¿Vale? Aquí ya dijo, se me ha acabado el presupuesto. Pirateo la consola. y bueno, por lo menos no es un princo. Y empiezo a grabar, a comprar juegos, a grabar juegos. Fija, qué curioso, ¿no? Pues la evolución. Primero juegos originales y acabamos con esto. Pues, familia, acabamos con este fantástico lote de juegos de Play 1. El mes de agosto y nada, os emplazo a vernos en el próximo videito, ¿vale? Y nada, cuidaros mucho y sed felices. Adiós.